Ay. Listo. Vale, perfecto. Pues en cuanto tenga tiempo, voy y me hago las cositas. Voy a hacer la lista de lo que falta, iré a comprarlo y después de comprarlo, si quieres, ya te puedes salir el servicio y hacerte tus uniformes. Vale, perfecto. Por cierto, ahora que eres tú el que está cerrando lo mal. ¿El qué? ¿Eres tú el que acaba de entrar por el parking? Vale. ¿Es posible que antes hayas venido todo follado? Vale, es que no te he preguntado porque había reconocido el coche, ¿sabes? Pero he dicho, ¿y este por qué viene todo follado? Cogí se pira. Cambiándome de ropa. Vale, claro, es que me había preocupado, digo, si hay que hacer cualquier cosa, escúchame, que no tendré pistolera, pero me la pela, ¿eh? Que el viejo truco del cinturón siempre funciona. Buen día. ¿Está abierto? Sí, está abierto. ¿Solo estás currando tú? No, es que va a hacer un pedido el jefe ahora. ¿Siempre está haciendo pedidos o qué? No. Solo que a estas Oye, horas, dime. su comida se me ha puesto mala enseguida, ¿eh? Pues eso no puede ser, ¿eh? No, no, y la guardo en el frigo, ¿eh? Pues eso no puede ser. A ver si vas a tener el frigo roto. No, 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 no. Está fresquito, que lo noto con estas manos biónicas que yo tengo. ¿Cuánto tiempo lo tuviste ahí? Pues un día y pico. Un día y poco. No, ni un día llegó. Pues eso no puede ser, porque yo tengo ahora mismo encima comida de ayer y todavía no está mala. No, no, no. Un día tal cual, ¿eh? Lo he mirado un día después. Pues eso es raro, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y Pues. encima es que yo no tengo tanta hambre. Mira, fíjate. Joder, Estoy con poca pues. hambre. Pues ve. Pide menos, yo creo, ¿eh? ¿Cuánto pediste la última vez? 4 packs, imagínate. Cuatro. Pues ahora pide dos.
Yo al día suelo gastar 4 tacos, que serían 2 combis completas, que serían 2 dos tacos y 2 nachos. Yo te la combi completa. O sea, yo qué Dame sé. algo de alcohólico. ¿Algo de alcohol? Vale. Jefe, Dame que ya sabes algo, un trago. que el tema de los cócteles se me da como el culo. ¿Te puedes poner con eso tú, por fin? Qué mal, como si es una botella. No, me da Ah, igual. voy. Ah, vale. Pues No, venga. que venga el jefe, que venga el jefe, Venga. que haga algo, que te Sí, veo sí, siempre sí. aquí. Que es que quiere algo alcohólico y ya sabes que yo el tema de los... de esas cosas se me da un poco como el culo. Yo cocino No lo te que quiera. preocupes, voy a ello. Venga. Aprovecho y me pongo con eso. Muy buenas. Un momentillo, ahora la atiendo, ¿vale? Vale, no hay prisa. Bueno, pues ve mientras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí no haciendo nada, la verdad. No sé nada. Sin vehículos, sin... Mira. Se me ha reventado la moto y se me ha caído al mar. ¿Cómo? Y estoy sin curro. Imagínate, entonces. ¿Cómo mierda se te han caído al mar? Bueno, accidentalmente se me cayó. Vale, no voy a hacer muchas más preguntas al respecto entonces. Entonces estoy sin moto ni nada, entonces imagínate. Joder, macho. Me tengo que comprar otra, porque no la he podido rescatar. Qué putadón, ¿no? Sí. Pero Pero es perdón, un ¿eh? poco. No te entretengo. ¿Qué tienes de alcohol? De alcohol tenemos bastantes cositas. A ver. Tenemos gin tonic, Cuba Libre, whisky cola, caipirosca, mojitos, tequila, mexican mule. Y aparte de las botellas de siempre. Que Ponme tenemos por todos lados. una caipirosca de estas. Una capirosca marchando. Mira que yo hacía. Bueno, antes. Bueno, ¿y qué tal les va el bar este? Bastante bien, la verdad, bastante bien. O sea, cero Mm. quejas en ese aspecto. ¿Un capirosca nada más? O... Nada, nada. Perfecto. Que me lo voy a beber antes de irme a conducir. Entonces, bien, ¿no? Sí, ya te digo, al Sí, final. perfecto. Al final es lo que tienen, porque encima también estamos en buena zona, ¿sabes? Sí. ¿Cuál es tu número de relic? 46. Que últimamente ya me tengo que ir a algún lado, que tengo los brazos que se me caen. Ya no me los puedo ni arreglar yo, imagínate. Necesito recambios ya. Porque claro, como no hay plata. Y no veo ni las neurocondiciones. Ay, madre. ¿Me lo Es un lío. tienes? Sí. Ahora enseguida se lo pago, ¿eh? Joder, qué sonidito. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Nada. Ya me voy a ver si uno es productivo. Venga, Hasta dale, luego. suerte. Nos Voy a vemos. ver. ¿Y si por qué pega? Pobre desgraciado. ¿Quién encuentra curro? La gente no encuentra. Pero es que lo peor de todo es que le vino el primer día, ¿vale? Y dijo, bueno, a ver, ya me pasaré a buscar curro, si tal. Digo, pues date prisa, porque creo que estamos casi llenos. ¿A que no vino? Si es que, claro, así pasa luego, así pasa. Ahora vendrá, imagino, Saya, que me ha mandado un mensaje. Dios, qué dolor lo que me acaba de costar esto. ¿El qué? A ver. 50 cerdos crudos, 50 carne cruda, 50 pan de hamburguesa, 100 sazonadores y 50 aguas. Un total de 11.700. No me salen los cálculos. Ah, bueno, sí, me salen los cálculos.
Sí salen, sí salen. No, no, es que estaba pensando y claro, yo es que compré 100, 100 y 100, bueno, 100, 200 y 100, pero de cosas baratas, claro. Claro. Porque yo... La carne cruda es lo más caro y los sazonadores también un poco más caro. Claro, yo es que me dije a mí mismo, bueno, sí, total, para hacerme tacos de carne, el cerdo es barato. Bueno, voy a sacar el dinero de la caja fuerte y voy a comprar. Venga. A ver, cuando estemos más estable de dinero y empiezo a daros vuestros bonitos, ¿vale? Sí, por eso no te preocupes. Al final sé que al comienzo del negocio va a estar complicado. ¿Mi coche? ¿Qué pasó con el coche? Vale, está aquí. Ah. Me aparco atrás, pues. Bueno, ya.
They talk like their dick is long and they killing the game. All they killing is each other. We gotta find ourselves some real hustlers, man. And ain't too many left. Hey, nice car. Buenas. Disculpe, la de aparcar bien se la sabe. Es de urgencia. Estoy de servicio, de hecho. Ah, vale. Pero bueno, dime lo que necesitas y de todos modos apárquelo bien, porfa. 4 y 4. ¿4 y 4? De la comida, lo que sea. Spawners detenidos. Ah, hostia, vale, voy. Vale, te he preparado un combo para que te salga mejor de precio, ¿vale? Perfecto, métemelo todo en la factura. Eje. Compré. Vale, te dejo esto por aquí. Y tienes 4 tacos y 4 de leche. Perfecto. Te lo voy dejando por aquí. Perfecto. Yo le pago ya, ¿no? Sí. Ahora voy a dárselo rápido antes de que venga el jefe porque... Bueno, de hecho... ¿Aló? ¿Hey? Vale. Lo que sea la próxima vez intenta, ya te digo. Aunque sea dejarlo en la esquina esta de la izquierda, ¿verdad? Es que te digo, tenemos unos detenidos que nos están dando problemas. Sí, yo no soy detenido. Va, sí, por eso te digo, en cuanto me lo has explicado lo he entendido, pero... Desde hace exactamente más de una hora. ¡Ah! Con eso te digo todo. ¡Ah! Pues corre. Venga. ¡Venga, suerte! Oye, ¿este pavo no era de los de la agencia esta? Ni idea. ¿Quieres que te eche un cable a mover cosas? No te preocupes. Vale. Es que en ese caso me acabo de enterar de que esa agencia puede detener a gente. Me voy a hacer...